boy territory. Come on in. Osberg with a bouncer. Baez gets it. Definidos los grupos para el evento más importante del béisbol a nivel de selecciones nacionales, la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol, que como saben se iniciará ya muy pronto el 8 de marzo de 2023. En la primera ronda, el grupo A tendrá en competencia a las selecciones de China, Taipei, Holanda, Cuba, Italia y Panamá. El grupo B quedó compuesto por Japón, Corea del Sur, Australia, China y la sorpresiva clasificación de República Checa. El C, que cuenta con los vigentes campeones Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Gran Bretaña. Y el grupo D, el denominado Grupo de la Muerte, estará encabezado por República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Israel y Nicaragua. Dos equipos por grupo se estarán clasificando a los cuartos de final. Pero enfoquémonos en esta ocasión en el interesantísimo grupo D, donde uno de los tres grandes equipos del torneo se quedará sin clasificar a la siguiente ronda. Esto es claro, sin menospreciar a las selecciones de Israel y Nicaragua, ya que en el béisbol no hay nada escrito, pero creo que posiblemente la pasarán mal en este grupo. República Dominicana, siempre entre los favoritos para ir a instancias finales e incluso ganar el campeonato, un equipo que estará liderado por el ministro Manny Machado, Juan Soto, Vladimir Guerrero y los lanzadores Sandy Alcántara, Luis Castillo y Framber Valdez, entre otras grandes superestrellas. Puerto Rico igualmente con un equipo repleto de grandes jugadores: Carlos Correa, Francisco Lindor, Javier Báez, el taponero Edwin Díaz y ahora la integración del lanzador Marcus Stroman. Mientras que Venezuela, cuna de grandes jugadores, buscará no quedar a deber como en torneos anteriores. El dos veces ganador de la Serie Mundial, José Altuve, encabezará a un equipo en donde también destacan el futuro miembro del Salón de la Fama Miguel Cabrera, Salvador Pérez y Ronald Acuña. Y en la parte del picheo, conformarían el equipo el lanzador Pablo López, Martín Pérez, Luis García, entre otros buenos lanzadores. ¿Cuál de estos tres grandes equipos se quedará sin clasificar a la siguiente ronda? Déjennos saber su parecer en los comentarios, donde estaremos interactuando.